El sector empresarial en el país debe de cambiar su relación con sus trabajadores y entender que no se puede mantener el mismo esquema obrero-patronal con los cambios que implica la nueva normalidad. Así lo expresó Francisco Javier Rubalcaba, especialista en psicología social. Señaló que son muchos los empresarios a los que les ha costado trabajo entender que el capital humano es fundamental para que su empresa o negocio genere ganancias. Me parece que ciertamente los empresarios van a tener que ajustar su idea o reestructurar su idea respecto al trabajador, porque ahora ya no es nada más protegerlo en términos de salud, sino también en términos de salud psicosocial. Apuntó que históricamente el empresario ha estado acostumbrado a que los trabajadores deben de estar presentes en físico en los centros de trabajo, y hoy la pandemia que hemos vivido nos ha demostrado que se puede trabajar desde casa con los mismos o mejores resultados. Y ahora el empresario también va a tener que darse cuenta de que esta normalidad nueva le va a obligar a tener trabajadores en casa y me parece que se va a dar cuenta en algún momento en que incluso en casa producen más. El especialista afirmó que no por el hecho de trabajar desde casa los resultados de esa labor sean menos valiosos que si se desarrollaran de manera presencial en las instalaciones de la empresa o negocio, y que para el patrón no debe de esperar a que el trabajador esté pegado 7 u 8 horas frente a una computadora desde casa para que se valore su trabajo. Yo no me puedo separar de la computadora porque si no el patrón no me va a ver, ¿no? Entonces vamos a pasar de una forma de esclavitud física en el escenario de trabajo a una especie de esclavitud virtual en la que tenemos que estar pegados en la computadora. El empresariado va a tener que entender que aunque no vea al trabajador en la cámara o conectado, puede estar produciendo. Con edición de Óscar Luévano e información de Luis Antonio Salazar, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.